Usted sabe que en Venezuela las Fuerzas Armadas se aplicaba anteriormente un sistema que era muy inconveniente, pero era así, que eran los 30 años de servicio. Los oficiales llegábamos hasta general de división y al cumplir los 30 años pasábamos al retiro. Normalmente se hizo un proceso en que cada año se cambiaba de ministro, de comandante de fuerza. Entonces, bueno, cuando yo era inspector general del ejército, tenía 29 años de servicio, me correspondía ser ministro. El presidente Pérez tuvo confianza en mí, ¿no? Tenía una vieja amistad personal, ¿no?, muy familiar, y me designó a mí ministro de la defensa. Entonces, en los primeros días del mes de junio, me ofreció el Ministerio de la Defensa. Yo lo acepté, sin duda. Ciertamente que cuando ustedes lean el libro que yo les voy a enviar, van a encontrarse con la característica de que hubo una competencia muy fuerte entre un general y yo. El general de división, Carlos Santiago Ramírez, oficial de mi nueva promoción, de mucho prestigio, y yo. Entonces, pero el presidente Pérez, en definitiva, decidió por mí, ¿no? Y yo lo acompañé, primero como ministro de la Defensa y después como ministro de Relaciones Exteriores. Fíjate, el presidente Pérez, antes de irse de viaje, en la Dirección de Inteligencia Militar, la DICIP, ¿no?, la Policía Política del Reino, llamada DICIP, ahora se llama SEBIN, informó de que había una conspiración. Ya nosotros conocíamos la conspiración, porque en el año 89, cuando las elecciones de gobernador, hubo una información sobre el inicio de una conspiración, y detuvimos a un grupo de oficiales, entre los cuales estaban todos los que después se insurreccionaron. Justamente también el presidente Pérez demostraba de viaje. Y lo detuvimos. Iniciamos la investigación, pero no se logró demostrar nada. Cuando regresó el presidente Pérez de ese viaje, que no es el de Davos, el presidente Pérez se molestó y nos ordenó liberar. Como te digo, a mediados del mes de enero, por ahí el 20, antes de que el presidente se fuera para Suiza, para Davos, llegó la información. Entonces el presidente Pérez ordenó una reunión del alto mando, del ministro de la Defensa, del alto mando y los organismos de inteligencia para discutir el problema. Allí se leyó el informe, se dieron las recomendaciones del caso, ¿no? El alto mando, recomendamos detenerlo, pero el presidente Pérez dijo que no, que dejáramos eso así hasta que él regresara del viaje, y cuando él regresara del viaje le informara lo que se hubiera averiguado para él tomar la decisión. Quizás a mí ahí me faltó suficiente fuerza con él para en privado haberlo presionado para haber tomado la decisión. Pero el caso es que se quedó así, el presidente se fue de viaje. Ese día, el día que él regresaba el 3 de febrero, a las 10 de la noche. Ese día, a las 11 de la mañana, hubo una información del capitán Jimón Álvarez, ¿no? Se la transmitió al director de la Academia Militar, que era el general Manuel Delgado Gaiza, que a su vez se la transmitió al general Pedro Rangel Roa, comandante del ejército. El general Rangel Roa, de manera sorprendente, no me informó a mí, pero el ministro. Yo estaba de viaje en Maracaibo, pero ni me informó a mí, ni le informó al inspector general de la Fuerza Armada, el vicealmirante Elías Daniel, a ninguno de los. No me informó, sino que él, a motu propio, tomó un conjunto de medidas que al ministerio fueron insuficientes, principalmente en la guarnición de Caracas. Sin duda, las medidas que tomó ayudaron a que el golpe se controlara, pero no fueron suficientes porque se limitaron
a la guarnición de Caracas. Como yo regresé de Maracaibo a las 8 de la noche. Cuando yo llegué a aquí a Maiquetía, recibí una llamada del general comandante de la Guardia Nacional que me informaba que había un rumor de que le iban a hacer un atentado al presidente Pedro. Entonces yo que llamara a la División de Inteligencia Militar, llamé a la División de Inteligencia Militar y el director de Inteligencia Militar me confirmó el rumor. No, el general Rangel no había transmitido la información, sino que era un rumor que había surgido. Y bueno, yo llamé al destacamento, al regional número 5, que era el que da protección a la autopista, y estaban todas las medidas más o menos tomadas. Yo consideré suficiente. Pero cuando voy llegando al túnel, al primer túnel, había mucho tránsito. Yo le pregunté a un guardia nacional qué estaba ocurriendo. La historia se hace por azar. Es un principio que ustedes tienen que entender. La historia, el 80% de los hechos históricos son azar, cuestiones que ocurren de manera incontrolada. Me van a sorprender esto, y cuando lo lean en el libro, que está más detallado, van a quedar realmente sorprendidos de las casualidades. Entonces, yo recibo la llamada y voy en el... Cuando le pregunto al Guardia Nacional de que qué ocurre, que porque hay tanto tránsito, él me dice que hay un vehículo incendiado dentro del primer túnel, que se ha incendiado dentro del primer túnel. Eso me dio a mí mal espíritu. No, yo dije, cae. Entonces decido regresar a esperar al presidente Pérez. El comandante de la división de Zulia me pidió el favor que me trajera en el avión al coronel Marcelino Rincón Noriega, que era el jefe del Estado Mayor de la División del Zulia. Y yo me lo traje, por lo menos. Nosotros habíamos ido al Zulia, yo había ido, invitado por el ministro de Sanidad, que por fin no pudo ir, y me acompañó el viceministro, el doctor Latuf. Fuimos al Estado Zulia porque íbamos a conversar, íbamos a hacer una reunión con el gobernador del Estado Zulia, que era Osvaldo Álvarez Paz, porque había un problema de cólera. Entonces yo me traje al coronel. En el avión, cuando fuimos para Maracaibo, también viajó conmigo el que había sido ministro, el señor Pastoreira, que era el ministro, en este momento había sido ministro de Información y Turismo, y iba con la finalidad de grabar unos videos que iban a ser parte de una campaña de propaganda contra el coronel. Entonces, en el avión fuimos el doctor Latuf, Pastoreira y yo. De regreso se vino conmigo el coronel Martín, el Rincón Noriega. Cuando llegamos a Caracas, yo le dije, bueno, Rincón, vente conmigo, yo te dejo en el silencio. Y se viene conmigo en el carro. Entonces, llega, cuando yo tomo la decisión de regresar, porque encuentro me informa el Guardia Nacional que hay un automóvil incendiado en el túnel, yo decido ir al aeropuerto a recibir, yo por estar ahí para recibir al presidente Pérez. Cuando estoy bajando, digo, caramba, voy a llegar solo. Si hay algún problema, me detienen a mí también. Entonces tomo la decisión de ir al destacamento 53 de la Guardia Nacional para tomar el mando yo mismo del destacamento y tomar el aeropuerto. Y así lo hice, fui hasta allá, ¿no? Pero cuando salgo de hablar con el comandante, que por ahí está el nombre, del comandante del destacamento, me encuentro con Pastoreira. Pastoreira se había ido en su automóvil, pero cuando vio que yo me regresé, él me siguió. Y me encuentro con Pastoreira, entonces le digo, mira, Pastor, ahí unos rumores de que puede haber un atentado contra el presidente, yo voy a tomar el aeropuerto. A lo mejor llévate al coronel Rincón Noriega. Y él se llevó al coronel Rincón Noriega. Bueno, yo esperé al presidente Pérez.
¿no? A las 10 llegó. Cuando me vio se puso un poco nervioso, porque no era lo habitual que el ministro de la Defensa lo esperara, sino el ministro de Relaciones Interiores, que era el encargado de la presidencia. Cuando me dijeron, pregunté, ¿qué hace usted aquí, Ochoa? Digo, se lo digo en el carro. Entonces nos montamos, que yo lo quería sacar de allí, porque podía ser ahí. Nos montamos en el automóvil, en la caravana, y nos fuimos hacia la casa. Y ahí yo sí, ahí fue que yo le informé. Presidente, es que había el rumor de que le iban a hacer usted un atentado con un grupo de oficiales jóvenes, subalternos. Entonces él se molestó, ¿no? Y me dijo, caramba, yo estos rumores son los que nos hacen daño y tal. Lo espero el mañana a las 7 de la mañana en Miraflores. Como no, presidente de Atari. Y yo lo dejé en la casa. Y yo me fui para mi casa. El ministro de la Defensa tiene una casa, una residencia, en el propio Fuerte Tiuna, allí en el campo militar, que ahora ya no es campo militar. Y yo llegué, ¿no? Comí y me iba a acostar. Cuando me iba a acostar, me llamó por el interministerial, había una manera de un teléfono normal, uno va a la central de Miraflores y ellos lo conectan a uno al interministerial, si uno tiene suficiente, es una persona suficientemente conocida. Entonces, el pastor Eira logra entrar en el interministerial, entonces me llama y me dice que el coronel Rincón Noriega quiere hablar conmigo, ¿verdad? Como esto se va haciendo las casualidades, ¿no? El coronel Rincón Noriega había llamado a Maracaibo, a su casa, ¿verdad?, para informarle a su señora que había llegado bien en el vuelo. Y su señora vivía en Fuerte Mara. Y justamente la primera unidad que se insurreccionó fue una compañía de carros blindados en Fuerte Mara, que se insurreccionó ante la hora cero. La hora cero era las 12 de la noche, de las 24:00 horas del 3. Y este oficial se insurreccionó a las 11:30, a las 23:30. Entonces, esa media hora es la que en cierta forma le salva la vida, en cierta forma, pues, al presidente Pérez. Porque cuando yo se me doy cuenta, me dan la información que se insurreccionó una compañía en Fuerte Mara, en Maracaibo, entiendo que no es un rumor, sino que hay un golpe. Entonces yo inmediatamente llamo al alto mando y llamo al presidente Pérez. Me costó mucho despertarlo, pero me atendió su hija Carolina y lo desperté. Cuando lo desperté, inmediatamente me atendió el teléfono. Carolina lo despertó, me atendió el teléfono y yo le dije lo que estaba pasando. Entonces él me ordenó, váyase usted para el ministerio que yo me voy para Miraflores. El presidente Pérez salió, que también ocurrió conmigo, yo tomé cualquier carro que había ahí en el ministerio, en la casa, no esperé que llegara el carro oficial. Y él salió en el carro oficial, pero sin la caravana, porque la caravana ya se había retirado, estaba en el cuartel de la casona. La casona tiene un cuartel al lado, ¿no? Y ahí duermen los soldados y duermen los choferes. Entonces ya la caravana se había ido para el cuartel. Como el presidente Pérez se dio cuenta de la gravedad de lo que estaba ocurriendo, se puso la ropa encima de la pijama y salió de una vez. Y salió, bueno, cuando él sale ya, la unidad que atacó la casona estaba llegando o ya estaba ahí empezando a desplegarse en el Parque del Este, cuando vieron pasar el carro. Claro, creyeron que iba solo y por eso no lo pararon. Bueno, sin duda, fíjate, el golpe, la operación tenía por objetivo central detener o asesinar al presidente Pérez. Porque toda la operación tenía ese objetivo. Fíjate, iban primero a detenerlo en Maiquetía. En el libro ustedes se van a dar cuenta de que aparecen nombres de oficiales que estaban en la Guardia de Honor. La Guardia de Honor es la unidad que le presta custodia al presidente de la República. Habían oficiales comprometidos en el golpe que estaban en la Guardia de Honor. Pero claro, cuando me vieron llegar a mí con el destacamento, no se atrevieron a detenerlo. Pues ahí fue la primera
oportunidad que no le funcionó. Después atacaron la casona y se le salió el presidente Pérez 10 minutos antes o 15 minutos antes. Y después atacaron Miraflores, es decir, buscando siempre al presidente Pérez. Claro, atacaron también el Ministerio de la Defensa. Quizás el segundo objetivo era yo, pero el primero era el presidente Pérez, porque detenerme a mí no tenía el impacto que tenía detener al presidente o asesinar al presidente Pérez. Bueno, atacaron Miraflores, ya después que había llegado el presidente Pérez. Ahí en el libro ustedes van a ver los diálogos entre el presidente Pérez y persona. El presidente Pérez me dio a mí demostraciones no solo de una gran serenidad, sino de un gran valor personal. La primera llamada que él me hace, yo acababa de llegar al ministerio, ¿no? Yo también desplegué la unidad de defensa del ministerio, por suerte, porque inmediatamente atacaron una compañía del batallón Codazzi, atacó el ministerio, pero como yo había desplegado la unidad de defensa del ministerio, el batallón Caracas, no lo pudieron tomar. Tomaron los tres primeros pisos del comando del ejército, que pues, ahí también se pudieron atrincherar en el cuarto piso, porque no estaba desplegado el Olieri, porque el general Rangel no tomó esa medida, que la debiera haber tomado. Bueno, el caso es que la primera llamada que él me hace, me informa que están atacando la casona. En este momento yo le digo al presidente, yo estoy también sitiado aquí, pero ya voy a tomar, pues voy a tratar de mandarle refuerzo a la casona, porque sabía que estaba la familia del presidente Pérez en la casona. Pero cuando empiezo a moverme, porque eso, un golpe de Estado es una cosa muy complicada, porque se rompen las líneas de mando por la sorpresa. El factor sorpresa interviene. Pues. Nadie está en los cuarteles, todo el mundo está en su casa. Bueno, se complica mucho todo, ¿no? Y aunque en Caracas estaba acuartelado el ejército, por orden de Rangel, facilitó un poco todo. De todas maneras, al principio me costó un poco contactar a la gente, etc. Yo logro, la segunda llamada que recibo del presidente Pérez fue una llamada impresionante, realmente yo estaba parado en el escritorio y me senté, ¿no? Llegué y me dice, Ochoa, están atacando Miraflores. Claro, ¿cómo va a ser el presidente? Escuche, y me pone el teléfono. Se oye una tiramentazón, porque el despacho, y después lo vi yo, el despacho del presidente lo acribillaron todo, y todo lo que llaman la suite japonesa, que es el sitio donde descansa el presidente, todo eso lo acribillaron. Con tan buena suerte que ahí habían colocado unos vidrios antibalas, ¿no? Blindados, que impidieron que causaran todos los daños que hubieran podido causar. Pero hay una gran tiramentazón. Y hubo un combate en la puerta, dentro del propio despacho del presidente, en la antesala, donde están los edecanes y el presidente. Por suerte la puerta que separa el despacho del presidente y la antesala es una puerta muy fuerte, ¿no? Pero en la antesala lograron entrar los insurrectos, y los oficiales de la Casa Militar, un grupo muy pequeño, ¿no?, se replegó hacia adentro, donde está un patio que hay ahí, y ahí empezó un combate, ¿no? Y el presidente Pérez estaba adentro, tenía un entrenador en la mano, un hombre, ¿no?, y estaba adentro, y empezaron a atacar, con tan buena suerte de que uno de los disparos de los defensores hirió al teniente que venía comandando ese grupo, y entonces los soldados sacaron al teniente y le dieron oportunidad a la Casa Militar de cerrar lo que se llama la Puerta Dorada, donde sale siempre el presidente, la cerrar. Entonces se hicieron fuertes dentro del Palacio de Miraflores. Pero la situación siguió complicando, porque yo llamé a Maracay, ¿no?, y no me pude comunicar con nadie, llamé a Valencia, y entonces me atendió un capitán, así empieza el libro, con un diálogo, y yo estuve con el capitán, que es un diálogo impresionante, lo voy a leer porque es un diálogo realmente impresionante. Y eso es, para que den cuenta cómo se vea, ¿no? Yo llamo a la guarnición de Valencia,
con el objeto de hablar con el comandante de la guarnición y el comandante de la brigada blindada, en este tiempo era brigada de división, que es una de las unidades más fuertes del ejército. Y sin duda, si se controla una insurrección, pues tiene muchas posibilidades de éxito. Yo llamo y pregunto por el general Ferrer Balazarte. Entonces, oye, oigan el diálogo que tengo yo con un capitán. Buenas noches, es el ministro de la Defensa. ¿Con quién hablo? Alguien me atendió el teléfono. Yo llamé a la guarnición de Valencia y alguien me atendió el teléfono. El capitán Arteaga Páez, mi general. Capitán, ¿me puede comunicar con el general Ferrer Balazarte, que era el comandante de la brigada? No puedo, mi general. Está preso en un calabozo. Esa es la impresión mía. ¿Qué dice usted, capitán? Lo que usted oye, mi general. El general Ferrer está preso en un calabozo. Capitán, usted sabe lo que hace. Perfectamente, mi general. Usted se ha dado cuenta, capitán Arteaga, que puede conducir a Venezuela a un derramamiento de sangre de consecuencias impredecibles. Sí, mi general, si usted quiere evitar un derramamiento de sangre, tome el mando del movimiento. Es terrible. Capitán, eso no se le ofrece a un hombre de honor. Entonces, mi general, no tenemos nada que hablar. Patria o muerte. La primera vez que yo escuché eso en un oficial venezolano y me cerró el teléfono. Entonces yo quedé impactado. Entonces, yo llamo al presidente Pérez. En ese momento, la razón por la cual yo llamé fundamentalmente al general Ferrer, traté de comunicarme con el Ferrer, fue porque me llamó un guardia nacional de la autopista, se logró comunicar con el ministerio, que había pasado una compañía de tanques a mucha velocidad hacia Caracas. Eso fue lo que me llevó a mí a llamar al general Ferrer. Cuando yo me doy cuenta que hemos perdido el control de la guarnición de Valencia, que es una guarnición fundamental, yo veo la gravedad de lo que está ocurriendo. Entonces yo llamo al presidente Pérez y le insisto en que debe dirigirse a la nación. Entonces el diálogo entre el presidente Pérez y lo voy a leer también, es realmente impresionante. Después de que pasa todo este diálogo entre el capitán y yo, entendí que los minutos empezaban a ser vitales. Si no se demostraba algún éxito militar, la conspiración podía extenderse. Tomé la decisión de llamar al presidente Pérez. Presidente, es necesario que usted se dirija a los venezolanos. Ochoa, estoy totalmente rodeado del Palacio de Miraflores. Sería imposible salir. Me detendrían de inmediato o me dispararían. Es verdad, presidente, pero la situación es de tal gravedad que tiene que hacerlo. Si usted no se dirige al país, el gobierno está derrocado. ¿Es tan delicada la situación? Sí, presidente. La situación es de inmensa gravedad. ¿Y por dónde salgo, Ochoa? Por los túneles, presidente. Debe haber alguna puerta sin control. Lo haré, Ochoa. Es mi responsabilidad. Y lo hizo. Sin duda arriesgó la vida. Y, como todos saben, él logró salir del palacio solo, en un carro, sin escolta, solamente el jefe de la Casa Militar, el almirante Carratú, y unos dos guardias nacionales, prácticamente solo, el ayudante, prácticamente solo. Y se fueron hacia Benevisión. Y allí le dieron facilidades para que se dirigiera a la nación. Al dirigirse él a la nación y demostrar que estaba vivo, la situación militar empezó a cambiar. Por ejemplo, la compañía que venía de Valencia, que llevó hasta los Ocumitos. Ahí fue trancado por una decisión de un capitán, de un coronel que fue allí.
que estuvo ahí defendiendo eso, logró cerrar eso con Gandola. Esa unidad apenas llegó ahí, oyó que el presidente Pérez estaba dirigiendo a la nación, se rindió. Y se empezaron a rendir, el capitán que me tenía rodeado a mí en el ministerio también se rindió. Se empezaron a rendir porque se dieron cuenta que el objetivo que tenía la operación, que era detener o asesinar al presidente Pérez, había fracasado. Y entendieron de que el movimiento no tenía suficiente extensión en el país como para ganar. Se había alzado Valencia, se había alzado Maracay, pero no habían controlado todo. ¿Sí? En Caracas no habían logrado controlar la situación, justamente por las medidas que había tomado el general Rangel de acuartelamiento en Caracas. Se había alzado una unidad de un cuartel en Maracay, ¿no? Pero el resto de la Fuerza Armada permanecía leal. Ellos, al darse cuenta de que el presidente Pérez estaba dirigiendo el país, entendieron que la situación estaba fracasada. Entonces empezaron a rendirse. Yo hablé entonces con Hugo Chávez por teléfono y empezó una negociación donde intervino un general que llegó circunstancialmente allí, el general Ramón Santelices Ruiz, y el propio presidente dio instrucciones y el comandante Hugo Chávez decidió rendirse en la mañana, en la madrugada, a las 6 de la mañana, 7. Y empezaron a volar aviones a favor del régimen, del gobierno, y el gobierno constitucional, y todo eso pues apresuró la rendición. Y el Hugo Chávez se rindió cerca de las 7 de la mañana. Y bueno, unas unidades en Maracay, en una compañía de tanques que tenía rodeada la base del Libertador, no se había rendido, la guarnición de Maracay no se había rendido, y la guarnición de Valencia tampoco. En Maracaibo, el comandante Arias Cárdenas, también conocido, se rindió golpe de 10 de la mañana. Empezaron a rendir. De todas maneras, en un momento determinado, porque eso es un hecho importante, entonces el presidente, el alto mando militar, ante el hecho de que la compañía de tanque que tenía rodeada la base Libertador amenazaba con tratar de tomar la base, me llamó por teléfono. Yo estaba en Miraflores, yo me había ido a Miraflores, yo llegué antes que el presidente Pérez, a las 3 de la mañana, 3 y media llegué, y ya se había rendido el grupo de tanques que tenía rodeado Miraflores. Entonces, como a las 10 de la mañana, el alto mando me llama por teléfono, el almirante Dani, y me dice que el alto mando recomienda que Hugo Chávez se dirija a las unidades insurrectas que todavía no se han rendido para que le diga que él se ha rendido y que el movimiento ha fracasado. Yo le pido permiso al presidente Pérez. El presidente Pérez, con gran perspicacia, me dice que sí, que me autoriza, pero me pide que lo grabe. Yo voy al teléfono, le digo a Daniel exactamente la orden que me dio el presidente. Le digo, mira, Daniel, que sí, que Hugo Chávez se dirija a los alzados para que se rindan, pero que lo graben antes. Entonces el almirante Daniel me insistió en que no había tiempo para grabarlo, porque no, era inminente el combate. Entonces yo cometí el error, y siempre lo he reconocido, de autorizar que Hugo Chávez saliera en vivo en la televisión. Eso va a tener un gran impacto político. Realmente la presentación de Hugo Chávez en la televisión estuvo muy mal dirigida, ¿no? Y realmente le dieron la oportunidad, lo que lo estaban haciendo, de que Hugo Chávez se presentara como una especie de héroe, ¿no? Cuando realmente lo que había era fracasado militar. Va a fracasar porque sorprendentemente Hugo Chávez
en vez de apoyar el ataque que están haciendo a Miraflores los tanques, los tanques eran como, eran 10, 11 tanques que estaban atacando a Miraflores, pero con muy poco efectivo, porque era una unidad de tanques y siempre los ataques de tanques van acompañados de infantería, y le faltaba la infantería, porque no se había alzado, porque el plan era que se alzara un batallón muy importante de Caracas, que era el batallón Bolívar, pero los tiempos ya no se había alzado, pero habían logrado tomar el grupo Ayala, el grupo de caballería motorizada, y con parte de ese grupo que se había alzado, estaban atacando Miraflores, pero necesitaban infantería. Quizás el presidente Pérez logra salir porque no tienen suficientes efectivos para ocupar todo el palacio, ni atacar una unidad fuerte como es el regimiento de la Guardia de Honor. Bueno, sorprendentemente Hugo Chávez permanece inactivo militarmente en el viejo Museo Militar. En vez de apoyar con sus efectivos la unidad de tanque que la está viendo combatir, porque de ahí se ve Miraflores como yo estoy viendo este libro. Bueno, permaneció inactivo toda la madrugada hasta que, bueno, llegó la unidad que yo preparé, ordené preparar de Fuerte Tiuna, que era justamente el batallón Bolívar, que veían ellos que se iba a alzar y no se alzó, y parte de los tanques de la Yala que no se alzaron. Con eso recuperamos Miraflores. Cuando eso se fue acercando a Miraflores, se rindieron las unidades de tanque. Pero eso pasó como dos horas, dos o tres horas. Pero fue como, se fueron rindiendo. El ataque de Miraflores fue a las 12 de la noche, 12 y pico, y la unidad de tanque llegó a las 3:30, 3:30. Si hubo tiempo suficiente como para que Chávez hubiera ordenado que su unidad, una unidad de paracaidistas, muy bien armada, con suficiente efectivo, cerca de 300, 400 hombres, no, que si hubieran apoyado a los tanques, posiblemente hubieran tomado el Palacio de Miraflores antes de que se saliera el presidente Pérez, que lo que estaba siendo defendido era por 20 hombres. Porque el regimiento de la Guardia de Honor, que era, no había podido salir a Miraflores, ¿no? Porque ahí hubo, perdió tiempo el almirante Carratú de alertarlo, no lo alertaron a tiempo, entonces no habían reforzado Miraflores. Y como los tanques tomaron la avenida que une el regimiento de la Guardia de Honor y Miraflores, que es la avenida Sucre, la avenida Urdaneta, ¿no? Eso estaba todo lleno de tanques y estaban disparando, entonces no podían pasar los soldados. Y por el túnel no podían pasar tampoco, porque por debajo hay un túnel que comunica el regimiento de la Guardia de Honor, el Palacio Blanco y Miraflores. Pero no podían pasar por allí, porque este túnel termina en el patio de la casa, de ahí del Palacio de Miraflores, en el patio externo del Palacio de Miraflores, lo que llaman el manguito, que es un árbol que está ahí. Ahí termina el túnel y ahí tiene una puerta, pero ahí estaba un tanque, pero no podían salir por ahí. El caso fue que Hugo Chávez perdió tiempo precioso, y no atacó como debe haber apoyado el ataque de los tanques y hubiera tomado el Palacio de Miraflores y posiblemente hubiera tenido éxito el alzamiento. Sí, fue un error. Sí, fue un error, pero dejo constancia que el presidente Pérez tuvo la perspicacia de mandarlo a grabar. Pero claro, como la posibilidad de que se iniciara un combate importante era tan grave, yo caí en la provocación de aceptar que lo hicieran en directo. Pero aparte de eso, no es solamente un error mío, sino que hay razones, ¿no? Porque si se inicia un combate en un golpe de Estado, hay mucho riesgo de que el golpe se expanda, porque se dilata el control de la situación. El golpe se controla, un golpe de Estado militar se controla si tú logras restablecer el imperio de la autoridad legítima en los primeros momentos. Si empieza a pasar tiempo,
el golpe coge fuerza. ¿Por qué? Porque, fíjate, es muy complicado. Los combates ocurren entre compañeros de armas, porque no es una guerra internacional, es un combate entre compañeros de armas. Entonces, yo estoy aquí y enfrente mío está un compañero de promoción mío, que nos conocemos, que somos amigos, que nos conoce nuestra familia. Entonces, las posibilidades de que haya contacto es muy grande. Entonces, hay que evitar por todos los medios que se inicien los combates. Por eso es que es fundamental la amenaza, es decir, utilizar más la negociación y la amenaza que el combate. El combate es muy peligroso. De todas maneras hubo que combatir. Por ejemplo, cuando fuimos a tomar la Carlota hubo que combatir. Pero hay que evitar combatir. Bueno, por suerte, este fue el único combate realmente grave que hubo, ¿no? Todo el resto, y Miraflores, que hubo combate y la Cazón. Los tres sitios donde hubo combate fueron la Carlota, Miraflores y la Cazón, de relativo poco tiempo. Pero ni en Maracay hubo combate, ni en Valencia hubo combate, ni en Maracay hubo combate. Entonces, eso impidió que el movimiento creciera. Entonces, el que Chávez hablara era muy importante, sin duda, era un impacto psicológico muy importante, que debió haberse grabado, no cabe duda, para haber evitado, ¿no? Pero si lo hubieran grabado bien, si lo hubieran montado bien, porque tenían que haberse dado cuenta de que era inconveniente como lo estaban haciendo. Yo he llegado a la conclusión que ahí hubo una especie de mini conspiración, porque no entiendo por qué Hugo Chávez estaba recién uniformado con una boina, es decir, con boina, mientras los otros oficiales que teníamos toda la noche sin dormir, que lo presentaban, estaban todos deteriorados. Y Hugo Chávez, que era el alzado, en vez de parecer el preso, parecía el jefe, ¿no? Entonces, eso es, ahí han señalado al general Ramón Santelí, que fue el que lo trasladó detenido del viejo Museo Militar al Ministerio de la Defensa, que era amigo, yo sabía que era amigo de él, que le permitió ciertas, ¿no? Y quizás, porque después han dicho que ellos mismos, ¿no? Con un amigo del general Santelí, un señor Altuve Febre, Fernán Altuve Febre, que entre ellos dos organizaron en cierta forma lo de la presentación de Hugo Chávez en la televisión. ¿Entiendes? E influyeron en el alto mando para que lo permitiera y que el alto mando influyera en mí. Es decir, una mini conspiración lo he llamado yo. Porque después tanto Santelí como Fernán Altuve han sido chavistas, han estado en el régimen y han sido favorecidos por el régimen. Y Hugo Chávez en muchas oportunidades los ha elogiado. Entonces yo he llegado a la conclusión de que ahí debe haber habido algún tipo de manejo y de maniobra de personas que buscaron sacarle ventaja política. Sí, fue un error, pero dejo constancia que el presidente Pérez tuvo la perspicacia de mandarlo a grabar. Pero claro, como la posibilidad de que se iniciara un combate importante era tan grave, yo caí en la provocación de aceptar que lo hicieran en directo. Pero aparte de eso, no es solamente un error mío, sino que hay razones, ¿no? Porque si se inicia un combate en un golpe de Estado, hay mucho riesgo de que el golpe se expanda, porque se dilata el control de la situación. El golpe se controla, un golpe de Estado militar se controla si tú logras restablecer el imperio de la autoridad legítima en los primeros momentos. Si empieza a pasar tiempo, el golpe coge fuerza. ¿Por qué? Porque, fíjate, es muy complicado. Los combates ocurren entre compañeros de armas, porque no es una guerra internacional, es un combate entre compañeros de armas. Entonces, yo estoy aquí y enfrente mío está un compañero de promoción mío,
que nos conocemos, que somos amigos, que nos conoce nuestra familia. Entonces, las posibilidades que haya contacto es muy grande. Entonces hay que evitar por todos los medios que se indiquen los combates. Por eso es que es fundamental la amenaza, es decir, utilizar más la negociación y la amenaza que el combate. El combate es muy peligroso. De todas maneras hubo que combatir. Por ejemplo, cuando fuimos a tomar la Carlota hubo que combatir. Pero hay que evitar combatir. ¿Ves? Por suerte, ese fue el único combate realmente grave que hubo, ¿no? Todo el resto, y Miraflores, que hubo combate, y La Casona. Los tres sitios donde hubo combate fueron La Carlota, Miraflores y La Casona, de relativo poco tiempo. Pero ni en Maracay hubo combate, ni en Valencia hubo combate, ni en Maracay hubo combate. Entonces eso impidió que el movimiento creciera. Entonces el que Chávez hablara era muy importante, sin duda, era un impacto psicológico muy importante, que debió haberse grabado, no cabe duda, para haber evitado, ¿no? Pero si lo hubieran grabado bien, si lo hubieran montado bien, porque tenían que haberse dado cuenta de que era inconveniente como lo estaban haciendo. Yo he llegado a la conclusión que hay una especie de mini conspiración, porque no entiendo por qué Hugo Chávez estaba recién uniformado con una boina, mientras los otros oficiales que teníamos toda la noche sin dormir, que lo presentaban, tan todos deteriorados, y Hugo Chávez, que era el alzado, en vez de parecer el preso, parecía el jefe, ¿no? Entonces eso es, ahí han señalado al general Ramón Santelí, que fue el que lo trasladó detenido del viejo Museo Militar al Ministerio de la Defensa, que era amigo, yo sabía que era amigo de él, que le permitió ciertas, ¿no? Y quizás, porque después han dicho que ellos mismos, ¿no? Con un amigo del general Santelí, un señor Altuve Febre, Fernán Altuve Febre, que entre ellos dos organizaron en cierta forma lo de la presentación de Hugo Chávez en la televisión. ¿Entiendes? E influyeron en el alto mando para que lo permitieran. Y que el alto mando influyera en mí. Una mini conspiración lo he llamado yo. Porque después tanto Santelí como Fernán Altuve han sido chavistas, han estado en el régimen y han sido favorecidos por el régimen. Y Hugo Chávez en muchas oportunidades los ha elogiado. Entonces yo he llegado a la conclusión de que ahí debe haber habido algún tipo de manejo y de maniobra de personas que buscaron sacarle ventaja política. Traicionó seguramente soldados, traicionó a sus superiores, asesinó a sus compañeros, traicionó a sus subalternos, porque lo dejó combatir solo. Entonces de Quijotada no tiene nada. Quijote hubiera sido si se hubiera muerto en la puerta de Miraflores. Entonces hubieran dicho, bueno, caramba, es muy tan valiente. Pero un hombre que se quedó atrincherado allá, dejando que los subalternos, oye, todos los que atacaron Miraflores salieron heridos, los jefes del movimiento, el capitán Ronald Blanco de la Cruz le dieron un tiro por aquí. No le pasó al coronel, al otro capitán, ¿cómo se llama? Caramba, se me fue el nombre. Le dieron un tiro por aquí, en la ingle. ¿No? Entonces, esos sí pelearon, pero Hugo Chávez, que no disparó un solo disparo, no, un solo tiro no hizo. No. Y Jotada no. Traición, oye, y asesinato de inocentes. Eso es lo que es el 4 de febrero y aún más grave el 27 de noviembre. Pero mira, esa frase muy manida de Hugo Chávez, de que el 4 de febrero dividió la historia, eso no es real, ¿no? La historia de Venezuela, por ejemplo, la dividió el 18 de octubre, que fue un golpe de Estado, pero no la divide por el golpe en sí, la divide porque a posteriori del golpe del 18 de octubre viene lo que se conoce como el Trienio de Acción Democrática, en donde se reúne una asamblea
Nacional Constituyente y ocurren grandes cambios políticos. Ciertamente que el 4 de febrero va a influir en el proceso histórico venezolano, por todo lo que hemos hablado. Y ese 4 de febrero va a permitir que se conozca Hugo Chávez. Y si no, quizás él no hubiera sido el candidato, pero hubiera surgido otro, porque el país estaba cansado del régimen político que existía. Entonces, y hubiera habido algún tipo de cambio. Sin duda, el 4 de febrero y el 27 de noviembre van a lanzar a primer plano nacional a Hugo Chávez, ¿no? Con todos los errores que he dicho que cometió, pero, y los errores políticos que se cometieron en el 98, permitieron que alcanzara el poder. Pero tiene mayor importancia, ¿no?, la elección del año 98 que el 4 de febrero, porque el 4 de febrero fracasa y no ocurre nada. Ahora, que se dio a conocer Hugo Chávez, está bien, pero eso no es. No significa la división de la historia de Venezuela. Si tú me dices a mí que la elección del año 98 de la Asamblea Nacional Constituyente del 98 dividió la historia del país, sí puedo estar de acuerdo, ¿no? De todas maneras, eso todavía no se ha consolidado. Bueno. Mire, yo creo que un mensaje importante para los jóvenes que van a ver mi intervención es que entiendan que el uso de la violencia como solución de los problemas políticos es una actitud equivocada. Lamentablemente los venezolanos siempre hemos tenido esa tendencia a buscar a través de la violencia solucionar los problemas. Los problemas políticos se solucionan evolutivamente a través del diálogo, a través de la acción política, etc. ¿No? Y no a través de la fuerza. La historia de Venezuela está plagada de hechos de fuerza que a la larga lo único que nos han causado es un gran daño en nuestra evolución histórica.